quedan como congelados, ¿no? Exactamente. Entonces, si hay una Sonic 3, te preguntaré cuál fue tu favorita. ¡Hasta qué pasen! Siempre estás presente en todos los eventos. Qué bonito, ¿verdad? Regresar con unas personas presenciales. Y chicos, sí, ese soy yo, Mario de Xenomenoide, gritándole y expresándole mi amor a una botarga con forma de erizo a las 10 de la mañana. Se preguntarán, ¿cómo llegué a este punto? Bueno, esta es la historia de cómo conocí a Sonic el Erizo. Chicos, era 2022, específicamente primero de abril. La película de Sonic 2 estaba nada de estrenarse, así que me puse vivo por si existía alguna dinámica para la premiere en México. Encontré la dinámica de Game Planet. Participé mostrando fotos de mi colección de hace un año de Sonic, combinándola con un video de las cosas nuevas que había conseguido. De eso fue suficiente para poder ganar pases para la premiere. Hasta ahí todo bien, ¿no? Cuatro pases, cuatro xenomenoides, nada podía salir mal. Excepto, era el domingo a las 10 de la mañana. Todo podía salir mal. Estamos hoy en el cumpleaños de Mario X23. Felicidades, chinga tu madre. Ahí nos invitó aquí a la Plaza Oasis Coyoacán a ver a su furro favorito. Vamos a esperarlo. Ahí va, el dato duro es de que xenomenoide rompió la maldición desde que David ganó ese torneo de Mario Kart y ya ganamos cosas. Entonces nuestros camaradas de Game Planet México nos regalaron pases dobles, que no sean reales, porque el diseño de los boletos deja mucho que desear. Dicen que el diseñador gráfico de los boletos es el mismo del iPad. Nos invitaron y ganamos a la premiere de Sonic 2. Estamos ahorita a punto de entrar a la alfombra roja. Además, no hay pedo si no vemos a Luis lo comunica, ¿no? No mames, yo sí me le quiero embarrar a ver pero, que se nos pero, pega algo de éxito. Pero también debe estar Mario Castañeda, ¿no? Porque él es la que es el voz de Sonic. Dicen que si te voltea a ver le debes 2,000 baros. Una mención nos va a cobrar. Una mención es xenomenoide y nos va a cobrar 1,000 baros. Te queremos, Mario, pero no mames. ambos, Mario. Y no, chicos, Mario Castañeda no estuvo. Ahora se preguntarán por qué todavía no llegaba a la Super Premiere. Bueno, no pude dormir bien y tuve que hacer algunas cosas personales. En lo que ellos estaban ahí, yo iba regresando a casa, desvelado, cansado y con un Red Bull, la medicina perfecta para un día largo. Mientras Javi y David se encargarían de todo. Me cagan ustedes su contenido en inglés. ¿Eh? Me cagan ustedes su contenido solo en inglés. Gracias. ¿Cuánta gente despierta en sábado a las 10, no? Sí, más de la que debería, sinceramente. ¿Qué estarías haciendo ahorita? Estaría en misa. Y ahora estás en otro tipo de misa, en una misa ñoña. Si tuvieras la super velocidad de Sonic, ¿qué harías con ella? ¿Qué haría con ella? Yo creo que viajaría a todos los lados que pudieras. ¿Qué harías tú si tuvieras la velocidad de Sonic? Sorprenderte con la película. Me viajaría a los... ¡Ah, no mames! Salvaría a Chris Rock, digo. Bajaría al pasado a salvar a Chris Rock. ¿Tú jugabas o juegas los videojuegos de Sonic? Yo jugaba mucho el Sonic, que era de correr en mi teléfono y escribir objetos. Eso me encantaba. Ese lo juega Mario un montón. Y hablando de juegos de Sonic... ¿Tú qué hubieras respondido ahí? Mario y Sonic en las Olimpiadas y ya saben por qué. ¡Y órale! ¿Tu personaje favorito de Sonic? Mario en las Olimpiadas. Mario en Mario y las Olimpiadas. Ok, muy bien, muy bien. En la tercera que salga Big the Cat. Estoy emocionado. Ya me emocioné porque me regalan cosas. No, soy genuinamente. A ver, quédate tu teléfono.
Imagínate esto firmado por Luis Comunica. De los videojuegos me puedan decir. Ya ha llegado nuestro hombre. ¿Qué? Llegadas que puedes oler. A ver, Mario, una vueltecita. Oh yeah. Yo quiero la botarga, güey. No quiero la foto con la botarga, quiero la botarga. ¡Sonic, te amo! Ah, pues ese es ahí está Comunica. ¡Yo crecí con Sonic! A ver, Mario. Abril 3, 2022. Oficialmente se acabó la pandemia. Porque Sonic. Ahora en cines. Sonic. Oh, en cines. ¿Quién es la persona que está al lado de ti, Sonic? ¡Aléjate de él! ¡Te van a romper! ¡Te van a dar algo! Chicos, por fin había llegado. Con mi Red Bull, mi gorro de Sonic y toda la actitud para disfrutar de esta película. Y por fin conocer a Sonic el Erizo. No a Luisito, a Sonic, sí, a la botarga. Y ahí estaba, en todo su esplendor. Y yo tan cerca que casi podía olerlo. ¡Vamos, güey! Como Sonic es más veloz que los otros y se quedan como congelados, ¿no? Exactamente. Pues hay una Sonic 3, te preguntaré cuál fue tu favorita. ¡Bravo! A un colega. ¡Ya está, qué fácil! Siempre estás presente en todos los eventos. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Ah, mamá! ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Por qué te motivaste tan temprano a esta alfombra multicolor? Me gustó muchísimo la primera película y espero que son así maestros de la comedia del humor. ¿Qué espero también de ti? ¡Te amo! ¡Yo crecí contigo! ¡Tengo 30 años, mis mejores 30 años! ¡Tú no puedes volver a reconocerme! ¡Te amo! ¡Oh, wow! Tiene pulsera, es peligroso. ¡Seguridad! ¡Digo Sonic! ¡Ayuda, Sonic! ¡Rescátame! Está padre la botarga, pero sí se ve calurosa, ¿no? Sí, no mames, el vato de adentro sí se ha de estar muriendo. Mira, brinca y pero todo. Pero trae toda la actitud. ¡Oh, sí, eh! Dice, ¡hoy soy Sonic! Sí. ¡Hoy soy Sonic! Y ahorita ahí se tropieza. ¡Wow! ¡Wow! Así se tropieza Sonic. ¡Wow! Me metí coca desde hacer esto. ¡Wow! Para hacer mi madre me decía, estoy en una licenciatura. ¡Wow! Metió el nariz. Vuelo barbacoa, no mames. No podemos entrar hasta que ya llegue tu primo. Porque no podemos salir otra vez. ¿Ya no podemos salir? Supongo. ¿Qué hola a todos, soy Mario, soy Nomenu. Y estamos aquí en la premiere de fucking Sonic the Hedgehog 2. Estamos a punto de ver esta película tan esperada de hace 2 años. Con esta película se acaba la pandemia. Ya todos podemos ser libres y besarnos entre todos. Y tener... Digo, jugar Sonic todos juntos. Desnudos. Así que vamos a ver qué tal está la película. Chicos, acompáñenme. Y estos son los fans de Sonic, amigo. Wow, ¿alguien sabía que había tantos juegos de Sonic para tu teléfono? ¿Por qué eres de la manera que eres, Mario? Yo solamente quiero comer con el erizo, no comerme al erizo. Disfruten la función. ¿Ya va a empezar? ¿Ya va a empezar? ¿Tú crees? Seas no está. Seas se fue. Bueno, Así es, chicos. Seas no llegó a tiempo. Y Javi se sacrificó comprando las palomitas. Por lo que ellos se perdieron el inicio. Pero no importa. Porque al final... los cuatro estuvimos juntos y pudimos disfrutar de esta película increíble, que nos llenó nuestros corazones de amor y nos regresó a esa infancia perdida de 1992, cuando Tails apareció por primera vez y se volvió el mejor amigo del erizo. ¡Ay, le dieron su globito! De hecho, a mí no me dieron globo, de hecho. No, igual yo los esquivé. Esquivé el madrazo. Y amigos, yo no salí con ellos porque me andaba de la pipí. Porque ya estoy grande. Y sí llegué, amigos, sí llegué. Es que él estaba apartando los lugares adentro porque odia las alfombras de colores.
Le dan alergia. Me prohibieron salir en la alfombra roja. Ya saben, pedos para abofetear a alguien. Pedillos. Pedillos. Unos pedillos. Quítale tu sucia voz a mi personaje favorito. Y le dio una cachetada a Luis Comunica. O sea, la voz de Canuco estaba chida, pero siento que estaba demasiado épica para él. Ajá. Es que habla de esta manera. ¿Y entonces, Mario? Todo el Covenant está detrás de ti. Sí, sí vale la pena verla. Está hermosa, amigos. Es una experiencia muy bonita para familia. No es tan buena como Wolf Within. De las mejores películas de videojuegos que hay, la verdad. ¿La neta? Sí, la neta, muy bien. O sea, sí, o sea, yo no soy tan fan de Sonic, pero es de la... Pero sí la volví a ver, sí. Que no es una vara muy alta, sí, exacto. Pero... O sea, no tiene una vara muy alta, pero está chida. Pero la tiene grande, la vara la tiene grande. Muchas gracias a Cinépolis, a Paramount Pictures y a Game Planet por traernos a vivir esta cosa. Ahí. Ahí está. Por traernos a vivir esta experiencia, la primera de muchas en Xenomenoide, amigo. Sí, exacto. Lo único que tenemos que hacer es vender nuestra alma. Sí. ¡Woo! Y chicos, al final, tristemente, en verdad no pude conocer a Sonic, ni a la botarga, ni a Ben Schwartz, ni a Roger Craig Smith. Y me alejé de Luisito Comunica. Pero lo que sí pude fue disfrutar una buena película con los Xenomenoides y pasarla increíble. Y amigos, bueno, ya que vieron que sí la recomendamos, van los spoilers. Al final, la esposa quiere cogerse al Equidna. Solamente póngale atención a la escena final. ¿Cómo mira la esposa a ese Equidna? Spoilernoide. Spoilernoide. Sí, porque en inglés, ¿cómo? No creo que lo digas, sí. ¡Spoilernoide!